Hello everyone, bienvenida. I'm gonna try to be bilingual. I'm gonna try to be bilingual in this video. I can't guarantee if I go on English, I'm sorry. Voy a intentar de ser bilingüe en este video porque yo domino más en inglés, o perdona si no me sale. Okay? I am very pleased because, as you know, I just became a beauty influencer with Farmacy. So I'm excited about that. Look at this beautiful coverage. That cover, magazine cover, it is gorgeous. So with that said, I'm excited. I did do a video of opening my box that finally came, my kit. So you will see that video. But today's video is actually doing a makeup with the Farmacy products, and this is the palette I'll be using. Look at these beautiful colors, guys. Look at these shades. Oh, these are pretty. And I'll be playing with this. This is a contour palette that'll have your contour, your blush, and your highlighter. And I mentioned also when I was opening my kit, you could use this as your eyeshadows if you're traveling and don't want to carry too many stuff. I'll be using my mascara. So let's begin. I don't want to waste time because I'm excited to use these products. So first of all, what I'm going to put on my face is the Farmacy Skin Perfecting Balm, Beauty Balm, and light to medium is the BB cream, this one. And the reason I'm using this one is I don't want nothing too heavy because I'm going to work and I have to wear a mask all day long. Yo uso el Skin Perfecting Balm BB Cream Beauty Balm de Farmacy en claro a mediano, light to medium, perdona si lo dije mal, número 2, porque como yo voy a estar usando mascarilla todo el día en mi trabajo, no quiero poner mucho producto en la piel mía, porque si se dan en cuenta, los barritos están saliendo por poner la máscara todo el día. So, quiero dar un poquito de descanso en la piel. So, because I'm wearing a mask and I'm starting to break out, I need to, like, wear something lighter. So, I am going to start with putting the BB cream. Voy a empezar a poner el BB cream. So, un poquito. Lo que yo siempre hago, lo pongo en la mano aquí y todo se lo junto en la cara para tener más control. What I do is I put the BB cream in the back of my hand just to have more control. And then I'll start putting it on. I need a mirror. Necesito un espejo. Mira. Vamos a usar este espejo aquí. Oh, este espejo está perfecto. Y el BB cream es para dejar la piel. The BB cream, what I'm going to use it today is just to even out my skin. I'm breaking out in the area where I wear the mask. Me están dando barrito en la área donde pongo la mascarilla. Máscara, máscara, máscara. Esto para solamente para hacer la piel mía un poquito más pareja. No va a quedar perfecto, mija, porque esta piel de una mujer de 53 años. I'm 53, so it's no. Today's Tuesday. How is everybody doing in this beautiful morning? You should be happy that the Lord had given us another day of life. They're muy contenta que Dios le dio otro día de vida, mi gente. Yeah. So be happy. So ahora, con el concealer que tengo, el de Farmacy, es la que me vino que ordené. Porque después de mi que, para empezar a trabajar con Farmacy o ser un beauty influencer con Farmacy, solamente necesita $20. Y entonces, como para aquellas personas que están empezando, es que no vale. A mí, hay varios que te ofrecen en precio de cuento con producto que tú puedes escoger. Los groups, los paquetes. So yo cogí, of course, de maquillaje porque es lo que me gusta mucho, maquillaje. So este concealer, Full Cover Liquid Concealer, vino en mi kit. So
So estoy muy contenta para probarlo. Esta es Light. Light. And Ivy Light. Okay. Voy a poner bien poquito. Porque como les dije, tengo la piel madura. You know, I'm going to put very light amount because, you know, I am aging. I don't want to emphasize anything. But I am going to put something here under my skin. Estoy poniendo un poquito de moisturizer aquí. Porque estoy viendo que tengo la piel seca en esa área. Y la piel, cuidado de piel es muy importante. Para que el maquillaje, cuando te la pone, para que se vea bien. You have to put skincare, because skincare is what helps the makeup, like, really looks really nice. Y como yo les mencioné, tengo 53 años, so voy a tener arrugas. Let's try this little. Y un poquito es suficiente. Hay muchas mujeres que se untan demasiado. A mí, si usted eres joven y no tiene arrugas como yo, hazlo. Pero como yo, tengo 53 años, no quiero empezar cosas que no quiero. La arruga mía. I'm 53, I'm putting a light, a very little. Concealer, because I don't want to emphasize anything. Okay. I want to emphasize my fine lines and my skin this time. It tends to get really bad because my psoriasis. Put my blenders. Puse un poquito ahí para aclararlo. Esa área. Entonces, es luminal, que tengo debajo de los ojos. I'm just going to blend what I just put here by tapping first. The rest of putting my lid. Esta curvatura es muy lindo. I like it. Precioso. Me gusta. Y con esta cobertura, que yo me di cuenta que este concealer no es muy espesa. So puedo poner un poquito más si quiero. Ok, bien poquito, tú viste. Very little. Little bit goes a long way. Just brightening that area. Solamente tratando de aclarar eso. Porque anoche no dormí bien. Como toda la noche. Puse una brochita aquí. Para sellar. Ok, la piel está como me gusta. Ok. Tengo que hacer la ceja esta porque esta ceja no está muy bien. Voy a usar el Brow Design Brow Mascara de Farmacy. Perdona. Así se ve la brocha. Esto es para las cejas. Lo que hago es que los pelitos los peino hacia frente así. Para que todo pelito se han cubrido. Combing my hair that way so all the hairs can be covered very lightly to get a peinado bien liviano. Oh, me encanta. I love this. Oh, I like this. Me encanta esto. Esa es la parte que yo quiero. Este color, ok. Voy a empezar con tono cálido. Voy a usar este color aquí. Magnolia. Buff. Warm Teddy. O si no, esto aquí. Porque quiero, quiero algo suave porque voy a trabajar. I'm going to stay in the neutrals just because I want something simple because I'll be working today.
So I'm gonna start with the magnolia en todo el ojo. Okay. Voy a echar este color en todo el ojo. Como un color de transición. I'm just gonna take the magnolia, the very light color, just to put all over to begin with my transition colors. Este color es bueno para preparar el ojo para los otros colores. Ok, ahora voy a coger la misma brocha y voy a coger un color más oscuro. So voy a coger buff para mi transición. Voy a take the color buff for my transition shade. Y como tengo este piojo aquí, porque tengo 53 años, tengo que poner el color un poquito más para arriba. Para darle esa ilusión que tengo párpado. Like if I have, you know, a crease. No sé si lo ven que chequea. Asegúrate que están pareja. Y soy muy nan. Ahora, este color está bello, pero quiero cambiar la brocha y ponerle algo más pequeño. Con una brocha más pequeña. Y intensificar esa área aquí de mi ojo. I'm going to use warm teddy. No, you know what? I'm going to use tope. Tope. Este color. Poniéndome encima de ese color que puse. Y si tuve que es muy claro, if you see that color that I put the top color shade in this palette, and this is the Farmacy Glam Up palette. If it's too light, you could go with a deeper shade. Y como me estoy dando de cuenta que este color es un poquito muy claro, so voy a tener que escoger un color un poquito más oscuro. I noticed that the top color is too light, so I'm just gonna go with a darker shade. I'm gonna go with Warm Teddy. Este color aquí, Warm Teddy. Porque me di cuenta que el otro color es muy claro. Oh, yo podía hacer lashes, qué bruta. Ok, voy a ponerlo en este lugar y difuminar. Para oscurecer esa área ahí y difuminar bastante bien. Difuminar la clave. ¿Ve? Muy bien. Ponerme tanto maquillaje para ir para trabajar, ¿verdad? Pero, tú sabes, mujeres, tenemos que vernos lo mejor que podemos. Y tenemos derecho de vernos bella. We have the right. Ladies, don't think that, you know, you shouldn't be wearing makeup, whatever. I just like that. I always say whatever. Sorry, guys. We need to be able to do what we like, you know. If you love makeup, put it on. If you don't like makeup, then don't, you know, but there. Now, I'm gonna go with a darker shade. Voy con ashes, este color aquí, ashes. Para adentro aquí. Para, you know, warm up that area there. Me gusta ese color. Me gusta ese color mucho. Yo debía hacer ese color primero. I mean, después de top. Pero esta es la primera vez que usando la paleta. Me gusta los colores. Como se desfuma. I like how these colors, they blend very nicely. Ahora este color me gusta, lo pongo un poquito abajo porque para que no se vea muy pálido. So, coge un pencil brush. Un pencil brush es un cepillo así. Ok, so voy a coger el buff, ponerlo debajo del ojo. ¿Ve la diferencia? A mí me encanta este color aquí, el Gold Tail y también en Nefertiti. Para ponerlo aquí, tú sabes, voy a intentarlo. Oh, yeah. Este color está bello. Este brillo. Oh, yeah. Mira qué lindo. Me encanta. Y si mojo la brocha y lo paso de este color, se intensifica, you know, intensifies more. Se pone más
más brilloso. Pero como es para trabajo, no lo quiero exagerar. No quiero exagerar. Okay. Y déjame decirte, estos eyeliner duran todo el día. Ahora estoy haciendo de jabito. Y entonces lo pongo hacia adentro. Y lo único que voy a hacer, no lo voy a llevar para adentro. Y este color lo voy a poner en la tienda. Se llama Gold Tail. Color clarito. Lo quiero poner aquí para aclarar esa área. Qué lindo. ¿Ve el efecto que dio? Me encanta. Wow, estos eyeshadows son, they're very pigmented. Tienen mucho pigmento. Me encanta estos colores. Entonces, esto que tengo en la misma brocha lo pone aquí debajo. Bien poquito, bien poquito. Lo que quedó en la brocha. Whatever leftover I had from that gold tail, I'm just putting it right under my eyebrows. Very lightly. Este color oscuro, no más, sí. Dubai, que tiene un poquito de brillo. Yo voy a enseñar cómo se ve en Dubai. Ese color bien, bien precioso. Lo voy a poner encima de ese color. Voy a usar el pencil brush que tenía. Encima de ese eyeliner. Para intensificar el color. I'm just going to put that over. I'm going to put that color Dubai over that eyeliner I put. It's like a bronze metallic color. Con color bronce metálico. Ese Dubai me encanta. Ese color me encanta. Ahora voy a poner la mascara. Yo voy a usar el Limitless. Este nuevo Value Mascara. Se va a poner oscuro aquí. Vamos a intentar porque no tengo mucho pestaña. Mira cómo se ve la brocha. Y este color, como rose gold, me encanta porque tengo mucho pink en el cuarto. So vamos a ver. ¿Ve la diferencia? Sigo bien mirando el dot en mi cámara. Esto me gusta. Me encantó esta brocha. Este mascara me encantó. Este se llama Limitless. Vamos a ver si the Earring Light. Este se llama Limitless. Es nueva de farmacia. Me encanta. Y el tuche me gusta. Pink. Ok. Ahora estoy un poquito pálida. Ahora vamos con esto. Mira qué lindo. Esto es el Makeup 3-in-1 Face Palette. Tiene el bronzer, the blush, and the highlighter. So vamos a usar esto. Ok, voy a usar el cepillo que usé para mi BB cream. Que lo estoy limpiando porque quiero usar este brush. Ay, se me cae. Oh, sí, porque estoy pálida ahora. So tengo que darle color a mi cara. Because of the BB cream and the powder, you know, I'm a little bit pale. So now I gotta give color to my face. Tengo un espejo a frente, so sorry, I'm not staring at you. Estoy calentando la cara, warming up the face. Para que no me veo muy pálida. Oh, me encanta como difumina. I love the way it blends. Nice. Un poquito cuidado porque se tengo que esconder esto. No critiquen, por favor. You know, I got double chin going on here, so I'm just like putting a little bit contour here just to give me that shadow, even though I'm gonna be with a mask all day. Voy a tener una máscara todo el día puesta, so. Pero tú sabes. La nariz, bien suave aquí. Ay, me gusta. Ahora poner el blush, voy a usar la misma brocha. Pero este, tengo que tener cuidado porque se ve como bien rosado. So voy a darle una, solamente un cuidado.
suave. Difumina bien. I love this color. It's very soft. I was afraid because of the pink color, but it's actually very nice. So what I did is just put my brush in very gently once, and that's it. Es mejor poner un poquito y poner más si lo necesita que poner mucho montón en la brocha y que salga pareciendo una payasa. Ay, me encanta cómo difumina. Ahora vamos a ponerle highlighter. Ay, este color tan lindo. Miran esto. Miran este highlighter. Me fui con la mano un poquito, pero voy a ponerla al otro lado para suavizarse. Eso fue el pigment. Oh my goodness, guys, look at this highlighter. I barely put my brush in there. Look at this highlighter. Oh my God. Guys, este highlighter está brutal. This highlighter is amazing. Suavizarlo un poquito. Wow. This is nice. Ahora en la punta de la nariz. Porque a mí me gusta mi highlighter. Aunque voy a trabajar, pero me encanta. Mira eso, chica. Look at these ladies. Look at that beautiful highlighter. No hay palabra para decir, mana. Que me encanta. Ahora, para los labios, quiero usar, que lo tengo aquí enfrente de mí para tú decir ahora, esto. Este es el Nude Essence. Yo creo que va a ser un matte. Oye, vamos a ver. Es un color neutral. Ah, me gusta, mira, mira qué lindo. No tengo labio, ni labio tengo. La de abajo está un poquito gulita en la fibra, como se me fue. No sé qué pasó. I don't know what happened when my parents were making me. They kind of they started working on the lip area and forgot the rest. Es tu mate y se siente bueno. Mira este look, mija. Chicas, mija. Mi paño en inglés. Look at these. I love this. This is a matte shade. It's starting to dry up. It doesn't feel like very bad. So I'm hoping it's matte but not over drying. So everything, I love this look. Look at that. Wow. This is amazing. Look at that highlight. Oh, voy a ir para trabajo con mucho brillo. Santo. All right, pero me encanta ese brillo. Este look, I love it. I love it. Like it. Un truquito también si los labios, porque también yo tengo 53 años. No soy un bebé, pero si te sientes el labio un poquito muy demasiado, ponte un poquito de lip gloss en el medio, así. Pero hasta ahora me siento bien. So, wow. Me encanta este look. Ladies, I love this look. I love this highlight. That's like, so with that said, you need to go very careful and light-handed on the highlighter because it's very pigmented, but it's beautiful. Este maquillaje se untó bien nice en la piel. BB cream, me encanta cómo se ve en la piel mía. Me encanta. Me encanta cómo se ve todo. Ahora, como la déjame hacerme seco, por ahí ahora. Ah, se son pelitos. Santo. Pero me gusta este look. I'm sorry, farmacia. Me encanta farmacia hasta ahora. Pues yo he probado muchos productos. Que yo soy maquillista profesional certificada en maquillaje. Soy un maquillista certificada. I'm a certified makeup artist. I love makeup. I've tried a lot of makeup and I love the pigmentation, the way it blends. Me encanta todo. So, gracias por ver este video. Thank you for watching this crazy bilingual video. Gracias por ver este video loca en bilingüe, como intenté. Oh, para me faltó algo. Sorry, guys. I forgot something. I forgot the setting spray. Porque yo voy a tener una máscara todo el día puesta. Necesito un setting spray. Yes, okay. Okay.
entonces lo dejo de secar. Y eso me ayuda a maquillaje quedarse todo el día, porque voy a tener un máscara en la cara todo el día. So you really have to put setting spray in your makeup over your makeup, because if you wear a mask, like I have to do, I have to wear a mask all day. And this white hair, mija, it's gonna take care of that tomorrow. She's gonna take care of that. So thank you for watching. God bless. Tenga un buen día. Dios le bendiga. Hasta la próxima, cuando jugamos más con los colores y opciones y labial y más cositas. Ok, so Dios le bendiga. Yo les dejo el link abajo si quieren probar lo que yo usé, y mirar todas las otras opciones que farmacia ofrece. I'll be putting my link below so you can explore the different products that pharmacy offers, and especially this mascara. Love this. And the highlighter. Oh my god. Okay, hasta la próxima. Till next time. Don't forget to give me a thumbs up and click on the bell. Hello everyone. I just got out of work. It's 3:53. Let me see if you can see it. Oh, probably can. There, let me see. I'm gonna get up for that. Well, intenté. I tried to give you the time. It's 3:53 in the afternoon. I just got home from work. And this is the makeup that I put on this morning. It was like at 6 o'clock this morning. It looks amazing still. Seriously. The mascara, I didn't get raccoon eyes. Usually raccoon eyes when I get all the like residue here. Nothing. Son las 3:54. Intenté de enseñarte mi reloj porque estoy usando mi teléfono a grabar. El maquillaje mío se quedó intacto. Sorry. Mi español no está bueno. Lo único que yo veo que tengo un poquito brillo aquí, pero no es nada grave ni nada. The only thing I noticed is that I have a little bit of shine. This color is from this morning, 6 o'clock in the morning, when I applied the matte lip product that I have from Farmacy, and I haven't applied it since. I ate breakfast, drank coffee, ate snack, ate lunch, still on. Just, I mean, it's barely, you can see, but you can see like a little bit left, and I didn't reapply it. I love it. And it didn't make my lips feel like cracky or dry or anything. Perfect, perfect. Mi maquillaje me duró todo el día. Un poquito brillo solamente, pero eso no es nada. No se llegó el máscara o el lineador de ojo en la parte de abajo. Perfecto. Pues me salió un poquito de maquillaje por el mask, la máscara que tenía que poner todo el día hoy. El matte, producto de los labios de matte, que era como matte, se me olvidó el color, yo lo pongo. Esta es la aplicación que me puse a las 6. Todavía tengo como un poquito más, bien poquito, pero tengo un poquito. Desayuné, bebí café con mi snack, con mi almuerzo, y todavía lo tengo. So, y los labios míos no sentían seco. So, maquillaje me duró bastante. Estoy bien contenta con el maquillaje y los productos que usé hoy. Me encanta. Mi pelo está un poquito frizzy, pero... Y sigo mirando el DAS ese de mi teléfono y el diseño. Yeah, I'm very pleased with pharmacy products. My phone feels like... I'm very happy. This made my skin very nice. Some of it came off here just because I was wearing a mask, but otherwise I'm very pleased. The mascara, my eyebrows, I love this stuff. I didn't get raccoon eyes. The lip product is from 6 o'clock this morning. I didn't reapply it, and I still have like a little shade of it. Awesome. I have to say, I'm very, very impressed with these products. And I'm not saying, because people who know that who know me, that I love makeup, aquellos que me conocen, que saben que yo soy amante de maquillaje, yo he usado mucho producto,
No lo niego. I don't deny I've used many y tengo mucho. Y pero este producto, la calidad es tremenda, te lo estoy diciendo, es tremenda. These products are very amazing. They're durable. I mean, they wear well. Under my eyes didn't cake, which is a big huge thing for me. It didn't cake. So I'm excited about that. So I just wanted to give you an update. Quería darte un pequeño resumen de mi día y cómo duró mi maquillaje. Pasé las 4, so me duró bastante bien. Estoy muy, muy contenta con estos productos y cómo duraron, cómo se me quedó en la piel. Estoy muy contenta. Chicas, esto es tremendo. No estoy exagerando porque yo tengo muchos productos que uso de diferentes marcas, pero estos son tremendo, son brutal, como dicen los boricua. I'm very pleased. And I'm not exaggerating because I have many products, many different brands. And this has surprised me dearly. And the prices are amazing. Los precios de estos productos no son carísimos. Yo he gastado más dinero en productos como esto. No voy a exagerar, Big Eagle the Tarte, que me costó un montón. Otro marca que me costó $28, que lo tengo en la gaveta. I've spent money on other name brands, and I either see specks of mascara or residue under my eye, and they cost more. And Farmacy cosmetics are not, they're very inexpensive, and I'm pleased. I'm just pleased. So thank you. I just wanted to provide this quick update. So, till next time. God bless. Dios te bendiga.